Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Eh, bienvenidos a todos los que os habéis conectado al otro lado de la pantalla y de las ondas y a todos los participantes de este último panel. También a la relatora, por supuesto. Llevamos ya dos días, eh, pusimos una pregunta sobre la mesa. Eh, para hablar sobre las políticas de emergencia eh, eh, climática. La pregunta que hicimos fue, ¿transformarnos o colapsarnos? Ya hemos visto que estamos en vías de eh, colapso, que eh, el ecosistema eh, y las vidas de algunas personas ya están colapsadas, pero queremos revertir esa situación y queremos enfrentarnos a, ese, a esa situación. Y para ello, la única solución es transformarnos. Partimos de un diagnóstico, y también hemos estado diseñando estrategias al respecto. Además, ayer eh, partimos de la mirada de Euskal Herria. A continuación, recorrimos un camino junto con los amigos del Estado español. Llegamos a Europa también. Nos abrimos al ámbito internacional. Y en este último panel de hoy, una vez más, contaremos con el toque, la visión, la mirada de Euskal Herria. En Euskal Herria no es nuevo. No es nueva la lucha en contra de la emergencia climática. Ha sido una labor de las últimas décadas. Aquí diferentes agentes sociales, personas, han realizado movimientos diversos eh, para poder luchar contra ello. No hay más que recordar cuando decíamos nuclear, es no a las nucleares. Decíamos que queríamos hacer las cosas de otra manera. Cuando hemos dicho no al fracking, no a los transgénicos, también cuando decimos no a la incineradora o tampoco no a las pelágicas. Es decir, también eh, decimos que no a los eucaliptos. Decimos que no a todas esas cuestiones porque nos estamos, están ubicados en un desarrollo extractivista y porque no hace más que aumentar eh, la emergencia climática y nosotros buscamos transformar esa situación. Por tanto, durante años hemos luchado y eh, hemos oído constantemente en estas sesiones, que tenemos que mantener la soberanía alimentaria, a la autosuficiencia, también a la recogida eh, selectiva, pero que no teníamos tampoco que crear esos residuos. Y también hemos hablado sobre la conexión de la ciudadanía, de la conexión de los diferentes pueblos. También eh, queríamos construir eh, un ferrocarril que fuera eh, sostenible eh, para toda la ciudadanía. Hemos dibujado con todos estos parámetros. Eh, que el recorrido de la transformación socioecológica de Euskal Herria. Y en este sexto panel vamos a hablar sobre ello. Contamos con eh, cuatro ponentes, tres están con nosotros aquí y eh, hay uno más, el eh, otro de la pantalla, pero está con nosotros también. La primera ponente es Mirene Begiristain. Ella es doctora en economía de la Universidad del País Vasco y también trabaja como profesora investigadora de la Facultad de Economía y e Empresa de Donostia. Los primeros años desarrolló diferentes trabajos de investigación en temas de economía social, cooperativismo y durante los últimos años eh, ha investigado diferentes procesos desde el paradigma de la agro agroecología hasta la soberanía alimentaria. Nos va a hablar sobre la transición sostenible y el punto de corte de las soberanías en Euskal Herria para poder enfrentar este reto tan grande que tenemos y nos hablará de la creación de un nuevo marco de relaciones para poder construir vidas que se puedan vivir y para poder hacerlo eh, busca construir una sociedad sostenible así como nuevas propuestas que nos va a hacer para que puedan confluir en el terreno de la soberanía sí muchas gracias a Inoa y muchas gracias por la invitación también a EH Bildu y a NG Well por eh, la organización de estas jornadas, también a todas las personas que están al otro lado de la pantalla, porque me parece que el tema es muy eh, es muy importante, muy indispensable, con todo lo que significa ello. Mi punto de partida, tal y como ha explicado Ainhoa. Trata sobre la soberanía alimentaria, porque yo trabajo sobre todo en este ámbito, en la Universidad del País Vasco. Pero también el punto de partida también es lo que Maribu Ugarteburú ha comentado anteriormente sobre la vía campesina, el diagnóstico que se hace y también el diagnóstico de las, de las granjas de los caseríos, de los modelos alternativos que habría que construir. Por eso yo quiero comenzar con esa misma foto en el mismo punto que Marivi lo ha dejado para mostrar cuáles son otras pinceladas de esa transición socioecológica, porque yo creo que entre ayer y hoy ya se han dicho muchas cosas en este foro que son muy necesarias. La tierra llama al pueblo eh, con todo su significado, con todo el significado que tiene esta frase, eh, que se trata de una campaña que estamos llevando a cabo para profundizar en esa vía, para poner esa apuesta sobre la mesa para todo el mundo. Por tanto, tal y como he dicho en el primer panel. El Echalde Coema las mujeres de Echalde y Vía Campesina, ha mostrado su diagnóstico, ha aportado muchos datos, eh, tal y como ha mencionado Joseba en su relatoría, que son, el panorama es bastante crudo, bastante difícil, eh, si tenemos en cuenta la deforestación, los datos de, sobre la deforestación o también la artificialización de la tierra y la artificialización de miles de hectáreas que está teniendo lugar, además la ocupación de tierras agrícolas, los datos de la eh, agricultura intensiva, la, la comercialización, eh, falta de relevo generacional, al fin y al cabo hay, hay está el diagnóstico y en este sentido de ahí parte un poco este compromiso, este eh, teniendo en cuenta ese diagnóstico, en este sentido quizá Solamente quisiera mmm, subrayar tres elementos que me parecen centrales cuando planteamos una transición socioecológica, agroecológica en Euskal Herria. Por una parte, desde el agrofeminismo, la ecodependencia y la interdependencia que subrayamos. Es decir, somos dependientes de la naturaleza, somos ecodependientes, hemos superado los límites del planeta, como se ha mencionado en el panel anterior, lo ha mencionado Íñigo qué nueve pilares tenemos y qué tasas se han superado, las nueve tasas que se han superado. También somos interdependientes, es decir, la COVID, eso es lo que ha puesto sobre la mesa más que nada, que somos dependientes de los demás y que en las diferentes etapas de nuestra vida necesitamos del cuidado y que tenemos que ofrecer el cuidado. Y en este sentido, ahí hay diferentes lecturas, diferentes propuestas. Y está claro, y ayer también se subrayó mucho en los diferentes paneles, que estamos ante un problema complejo en cuanto al paradigma de la soberanía alimentaria y la agroecología, otros paradigmas que hay que unir. Eh, para dar una respuesta a esa codependencia y esa interdependencia. Y lo que me gustaría brevemente eh, es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ambas? Porque es un tema muy complejo y lo voy a decir muy brevemente. Agroecología no es solamente la producción ecológica, sí es eh, producción ecológica y, de alguna manera, el modelo eh, productivo es ecológico, es el fundamento, pero. Ahí surgen otras evidencias, tenemos que pasar a la cultura política y social también, es decir, qué impacto tiene esto en nuestro modelo económico, qué tipo de desarrollo local conlleva y qué tipo de cultura de caserío se mantiene y qué empoderamiento político suscita en nuestras comunidades. Por tanto, la agroecología tiene una dimensión productiva que tiene en cuenta, pero también tiene en cuenta la dimensión social, la económica y la cultural política. Y por eso lo que hace es una aportación muy extensa desde ese fundamento. Y la soberanía alimentaria, yo creo que Mariví antes, tal y como ha explicado, cuando hablamos de la soberanía alimentaria hablamos de la, del derecho alimentario. Todos tenemos derecho a contar con una alimentación saludable. Además de ello, como pueblo tenemos derecho para decidir qué sistema de alimentación queremos tener en nuestro pueblo. También habla sobre ello la soberanía alimentaria, también se fundamenta en una visión colectiva, es decir, porque eso lo construye la comunidad de una manera colectiva y además de ello la soberanía alimentaria lo que nos manifiesta es que se tiene que fundamentarse en un modelo agroecológico, es decir, la soberanía alimentaria es un poco el norte al que tenemos que dirigirnos. Y finalmente, la alimentación desde una visión sistémica. Es dos, desde donde hay donde tenemos que sostener la alimentación. Cuando planteamos diferentes investigaciones también, pero esto parece que es bastante obvio, pero muchas veces hablamos de, de, de pesca, de, de agricultura, de consumo local. Es decir, dentro del sistema de alimentación todo lo compone el consumo, la casa y a veces tomamos las decisiones de manera parcializada. Por ejemplo, es evidente que la política agricultura unificada de Europa Agrícola común. Y lo mismo nos sucede cuando se plantean, por ejemplo, los sistemas de distribución. Por ejemplo, eh, Eroski distribuye el producto de los eh, de los Pero cómo está relacionado con todo el eh, sistema alimentario. Hay que ver cómo está relacionado todo el modelo con ello. O cuando hablamos del consumo, de la casa, cómo se gestiona la alimentación en, en, casa, en la casa de cada uno, desde un punto de vista feminista, cómo planteamos la alimentación, también en las casas. Y eh, cuando planteamos políticas y cómo eh, se eh, calcula a la hora de recibir las subvenciones los, los agricultores, no se tienen en cuenta todos los flujos de la, eh, del sistema alimentario. Por tanto, este contexto, a la hora de plantear alternativas para poder definir, delimitar, de limitarlo tenemos una serie de elementos que en mi opinión son muy importantes y también cuando hablamos sobre los ejemplos y cuando hablamos sobre la transición socioecológica del País Vasco y cuando ponemos antes de poner ejemplos o ejes en torno a ello lo que tenemos que entender y antes ya se ha subrayado como todos los agricultores están bajo unas políticas que se establecen en un ámbito común, es decir, la política agrícola de agricultura común. Hace 15 años o hace tres años se decidió en Bruselas cuál sería la siguiente política agrícola común para los próximos siete años. Ahí esta política común está construida sobre dos pilares, es decir, que el 70% eh, se lo llevan las eh, ayudas directas al sector y el segundo, el 30%, solamente se dedica para el desarrollo, para proyectos de desarrollo eh, eh, terrestre. Hay que tener en cuenta cómo una, eh, se ha aprobado una política agrícola común para siete años y ha sido una oportunidad perdida porque, una vez más, esta política común se basa en un modelo intensivista, un modelo intensivo donde no se tiene en cuenta la, la sostenible, la, la agricultura sostenible que es necesaria para un buen desarrollo. No se tiene tampoco en cuenta la agricultura de montaña y tampoco eh, las granjas metidas en, en la red Natura 2000, es decir, queda marginadas de esas ayudas. Por tanto, esa política agrícola común ha sido aprobada además por la derecha extrema, eh, promoviendo una política que está que es anticuada, por tanto es una gran contradicción cuando tiene lugar en el ámbito global. Ahora cuando se habla mucho de esas estrategias diferentes que hay que llevar a cabo, es decir, la estrategia Farm to Fork, de la granja al plato, que no es nada coherente con esa política agrícola común, es decir, justo se ha aprobado esta política. Eh, eh, de manera contrapuesta a este farm to fork. No vamos a decir que la estrategia F2F sea una panacea, porque no es así. Hay que tener en cuenta que sí, que es cierto que tiene en cuenta los entornos de alimentación, es decir, de esa visión de del sistema alimentario sí lo asume, sí lo as asimila, pero desde el punto de vista de modelo, pues la reducción de pesticidas, la agricultura ecológica, el llegar al 25% antes del año 2030… Antes ya se han dado algunos otros en este sentido, pero hay carencias evidentes dentro de ella. No tiene en cuenta, por ejemplo, como en este momento en Europa hay un choque de dos modelos. No tiene en cuenta la agroecología, eh, tampoco la explotación de recursos naturales, eh, también las condiciones laborales en el primer sector, la cuestión del relevo generacional ni siquiera se trata, eh, también la ganadería y la pesca se eh, tienen en cuenta de manera extensiva, es decir, el rol de las ciudades que antes se ha puesto sobre la mesa también, cómo se plantean esas estrategias de ciudad y que los consumidores no solamente son personas que compran alimentos, es decir, sino que son partes del sistema alimentario. No se tiene tampoco en cuenta el comercio, el turismo y otra serie de políticas y la, vin la vinculación que tienen con la alimentación. Tampoco eh, plantear un nuevo sistema de gobernanza. También la investigación, eh, y, y toda la técnica eh, no se tiene en cuenta, la innovación social que hay que llevar a cabo tampoco se eh, analiza, tiene grandes carencias, sí que avanza y tiene ciertos eh, avances, pero son bastante débiles. Y el rumbo que se plantea sobre todo es un planteamiento ecológico eh, donde se construirá una vez más a favor de la industria, la artificialización de las tierras, si no vamos a hablar del relevo, si no vamos a hablar del modelo extensivo en la ganadería. Si no vamos a hablar de la relación de las personas con el sistema alimentario, si no llevamos la investigación al ámbito social, eso una vez más nos planteará una, una oportunidad perdida. Y en ese ámbito global también habría que subrayar que durante los próximos siete años en la política agrícola común se va a distribuir muchísimo dinero. Eh, que choca totalmente con ese Farm to Fork porque ni siquiera contempla los primeros pasos necesarios que da el Farm to Fork. Por tanto, ese es un elemento a tener en cuenta. Es decir, ¿qué es lo que tenemos en el ámbito global para poder subrayar todo ello? Y es algo que hay que quizá subrayar más. Y lo que se plantea es que es imposible unir modelos que son contradictorios y de dos velocidades. Es imposible que se aglutinen, que se unan. ¿Cuáles son las, las políticas, los ejes de política que se plantean para ese sistema alimentario? Que tenemos que pasar de una política agrícola común a una, alimenta, a una política alimentaria común. Hace dos años, eh, antes de esta aprobación de la política agrícola común y esta política alimentaria común, está, hay propuestas realizadas, hay diferentes integraciones que hay que plantear en la gobernanza y también la participación de las personas en los procesos alimentarios para que las personas participen en todas esas estrategias. ¿En qué se tiene que basar esta política para los procesos de transición? Por una parte, en la tierra. La tierra tiene que ser el fundamento y la disponibilidad de tierras. Es decir, hoy día hay una dificultad principal en el relevo porque la tierra no está disponible, no solamente. Y como se ha dicho bien. Eh, cuál es hoy día la renta de los, eh, los baserritarras, que es un 50% menor que cualquier otra renta media y si están también en proceso de profesionalización, tal y como se dice, pero la disponibilidad de la tierra es un gran problema y la artificialización también también los modelos de producción ecológico, los modelos de distribución, los centros de decisión desde ese punto de gobernanza más abierto y una paradigma cultural que hay que construir. Esto queda un poquito para los procesos de transición un poquito difuso, pero ¿cómo unir todo eso? ¿Cómo unir todo eso? Me da igual que sea Donostia, que sea Azpeitia o Bilbo, Bilbao o en un pueblo de Álava o en Navarra. ¿Cómo...? ¿En qué claves nos tenemos que basar para poder crear unos ejes políticos en estos procesos de transición? Por una parte, la tierra, eh, hay que protegerla y, y los, los municipios tienen que empezar con sus planes generales a defender la tierra. También hay que crear eh, alimenta una alimentación saludable y un sistema alimentario saludable. Un consejo agrícola habría, se debería crear un consejo agrícola o asociaciones de caseríos para poder trabajar hacer una apuesta a favor de, eh, eh, de un caserío sostenible, también hay que repensar y tener en el relevo. Hoy día la mitad del relevo viene del mundo extrafamiliar, es decir, no, viene, no se relevan, el, no, es una, no es un relevo que tiene lugar entre las familias, sino que viene del exterior. También los pro, eh, programas que tenemos para los relevos abiertos, pero que está de, interrumpido hoy día, no han funcionado esos relevo, relevos externos y lo hemos visto una y otra vez. Y todavía no hay planteamientos serios sobre la mesa. Es decir, necesitamos dietas suficientes para todo el mundo. Es decir, las dietas eh, no están disponibles, no hay dietas disponibles saludables para todo el mundo. En Europa, el 20% de los alimentos se echan, se tiran. Y eh, al mismo tiempo hay muchas enfermedades relacionadas. Eh, el 7% de las enfermedades de la infancia está relacionada con. Una alimentación que no es adecuada. En este sentido, necesitamos dietas sostenibles, saludables, suficientes para todo el mundo, pero hay que esbozar eh, cómo los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, que tienen cara de mujer, cómo pueden tener esa disponibilidad de las dietas saludables y tenemos que garantizarlo. También unas redes locales de distribución, cuando vamos a coger una cesta o vamos a comprar eh, alimentos, por ejemplo, en una tienda local, en la tienda próxima, esas redes de distribución hay que garantizarlas también en los comedores públicos porque es, es, es imposible eh, que en las escuelas hoy eh, que se haga un catering, que se haga negocio con los comedores escolares, es decir, hay que plantear redes locales y en este momento en la Comunidad Autónoma Vasca, en el Parlamento... Ahí tenemos una normativa de los comedores escolares, una ley que está deteni, interrumpida o detenida. Pero no solamente eso, sino que en el sistema sanitario también habría que plantear cómo estamos comiendo dentro del sistema de salud, ¿Cómo, se, cómo estamos alimentándonos, nuestros familiares, cómo están alimentándose en las residencias de ancianos, qué sistema de alimentación tienen en ese ámbito público también. Por tanto, redes de distribución locales. Eso es lo que hay que plantear. Y también en comedores públicos. También hay que eh, poner al servicio de, del desarrollo sostenible el comercio, el turismo y, la, y el urbanismo. Amaya lo planteó, también Valero lo planteó, Amaya Precedozco lo planteó, que en ese desarrollo del segundo sector... Ese desarrollo debe ser fundamental porque el alimento también la alimentación también es un, es un sistema productivo, reproductivo también, pero hay que tener en cuenta qué es lo esencial y dónde tenemos que ubicar esa esencialidad. Y luego una gobernanza inter e intraadministrativa para construir miradas comunes. El problema es complejo, pero en tanto horizontalmente y verticalmente hay que abrir espacios para el diálogo. Aquí he introducido una serie de ejemplos. Porque cuando decimos todo esto, yo creo que estamos diseñando y en ese momento que estamos eh, diseñando todo esto, ya tenemos muchas de las cosas que estamos diciendo. Es cierto que son meras pinceladas, pero estamos viendo que es posible eh, llevar adelante otra serie de modelos. Así que estos son los que tenemos que alimentar durante los próximos años en un breve plazo debido a la urgencia climática que tenemos. Luz en día, un plan para la protección del tierro. Intervegas en este momento a nivel estatal, la alternativa que tenemos para la protección de la tierra como herramienta. Y que habría que aprobar en el Parlamento de España que tendríamos que traer también a nuestros territorios. RETA es un test agrario para poner en marcha relevos agrarios. Bueno, estamos dando forma desde el punto de vista de investigador a todo este tipo de propuestas, pero nos encontramos con dificultades por falta de implicación de las administraciones públicas. También EH, colectivo eh, escolar laboral colaboranza gambara, eh, lugares de articulación de agricultores, ejemplos muy importantes también, Echaldeco de Coimacumé, que antes Maribi lo ha presentado, y también escuchar la voz de los agricultores cuando planteamos alternativas para el ámbito rural, ellos y ellas tienen que ser las que alcen su voz y que tienen que tomar la palabra para tomar las decisiones. Y también se han articulado diferentes propuestas durante el confin confinamiento para poder hacer llegar productos eh, locales es eh, saludables. Tenemos Areco, Ecoalde, también tenemos Idoqui en el País Vasco-Francés. Los eh, eh, baserritarras, los agricultores se están organizando para poder eh, suministrar a esa red. También, antes hemos hablado también de transgénicos, es decir, eh, tenemos proyectos como Escuelero Rico a Ciencia área para hacer frente a las semillas transgénicas. Tenemos diferentes propuestas que hay que reforzar. A LECA también, a CITIC LILIA, otro de los también eh, redes de caseríos, NECASAREA, Area, AMAP la recogida de cestas de productos saludables es decir también tenemos propuestas individuales y posibilidad de reforzarlas y también tenemos tiendas locales la economía transformadora que diferentes propuestas eh, ya podemos ver que podemos ver en nuestro pueblo eh, también Rigora eh, constru la construcción de abajo arriba también los comedores escolares pero no es suficiente, hace falta otro tipo de comedores colectivos, también los espacios de ocio, también cuando organizamos jornadas. Eh, estrategias populares, Aspeiti, Bastan, eh, son ejemplos con sus consejos alimentarios cuando se demuestran que se pueden hacer cosas desde la administración pública. Tenemos ejemplos verdaderos de ello. Y bueno, tenemos diferentes ejemplos de formación, alternativas de la tierra que se han puesto en marcha y luchas para la defensa de la tierra que están ahí durante estos años. Más de una vez lo han promulgado. Y también desde la investigación, por supuesto, desde la investigación también. Tenemos que implicarnos más en todo este movimiento al que me estoy refiriendo. Y para finalizar, me gustaría aportar un par de ideas. Y es que la COVID, no sé si nos ha enseñado algo, no sé si hemos aprendido algo, pero sí que nos ha mostrado una serie de cosas. Y yo quisiera resumirlo en cinco puntos. Por una parte, podemos tener la tentación política de no cambiar nada, de volver a lo anterior, de no cambiar nada. Esa es la tentación. No estamos en esa situación, desde luego, porque eh, se han dado unas decisiones muy comprapuestas en la pandemia. Se han puesto eh, el gobierno más que puesto eh, 10 millones de euros para poder ayudar al modelo intensivo para plataformas de modelo intensivo en la agricultura y, al mismo tiempo, también desde eh, los caseríos se consiguieron que se abrieran los mercados. Por tanto, hay una contradicción entre las dos cosas. Es decir, en Valdegovía no se puede en un inversor nadero artificializado, eh, eh, promover eh, la, la, la producción cuando estamos en una emergencia, eh, emergencia climática son desde luego posturas totalmente contrapuestas y es momento de que esas tentaciones políticas entender que están bajo otros intereses o que se mueven por otros intereses y también eh, esa conciencia colectiva que se ha movido eh, que la gente se ha dado cuenta de la gravedad de la situación la situación la sociedad ha respondido ha habido un movimiento pero está Claro que la emergencia climática no está al mismo nivel y cuando se ponga verdaderamente la agenda política la gente responde la sociedad responde ante esas emergencias qué es lo esencial es otra de las preguntas y también cómo miramos al ámbito rural eh, ahí la sostenibilidad de la vida es lo que tiene que estar en el centro de todo y la, en esa soberanía eh, los procesos democratizadores como Julio y Cochea comparten muy bien eh, los procesos democratizadores son realmente necesarios para poder fomentar la soberanía alimentaria. Es decir, hay que construir todos estos elementos en un pueblo para poder en marcha una estrategia alimentaria. Bueno, muchas gracias. Quizá me he extendido un poco, perdóname Ainoa, pero muchas gracias por darme la palabra y eh, espero que haya sido útil todo lo que he compartido aquí y estoy bueno dispuesta a responder a cualquier pregunta. Muchas gracias. Mirene. Gracias, nos has esbozado un recorrido a través del cual nos has mostrado qué es lo esencial, cómo es el cuidado de la vida. Y en este sentido has mencionado algunos de los riesgos que tenemos que tener en cuenta porque no podemos caer en la tentación de cambiarlo todo para no cambiar nada. Esta es la línea que estamos siguiendo en estas jornadas porque la transformación es lo que habrá que primar. Y en ese sentido nos has puesto sobre la mesa también los claroscuros de la estrategia de la granja al plato y nos has mencionado también otra serie de estrategias. Esto tiene relación con esa estrategia que va de lo global a lo local y sobre esto nos hablará también nuestro próximo ponente, Nicolás Goñi, que es ec ecólogo, investigador en producción sostenible de alimentos. Y que es miembro también de la asociación BICI. Como sabéis, sobre todo actúa en eh, Iparralde y también eh, se ubica dentro de ese movimiento mundial altermundista. Él eh, considera que eh, debemos eh, trabajar teniendo en cuenta la, los diferentes aspectos. Bienvenido, Nicolás, te doy la palabra. Muchas gracias. Creo que has explicado muy bien lo que es bici, eh, cuál es nuestro objetivo. Y hoy hablaré precisamente de un equipo de trabajo de bici que se llama Euskal Herria Burujabé. Se creaba hace dos años y medio, casi tres. Y partíamos de un estudio según el cual veíamos que la gente no se moviliza tanto a favor del clima como a favor del territorio. Y a pesar de que se pueda comprender la emergencia climática de una forma intelectual, no ven esa necesidad de defender este problema, quizás porque se trata de una problemática global y porque en gran medida se percibe que este problema tiene que ver con esas emisiones de CO2, con el incremento de los grados, de la temperatura del planeta. Y en ese sentido estuvimos poniéndonos en contacto en 2019 con la marcha de jóvenes a favor del clima y llevando a cabo diferentes iniciativas para procurar eh, que este movimiento no esté tan colgado, entre paréntesis. Y creemos que esta falta de, de adhesión por parte de la gente puede tener que ver con que no relacionamos la crisis climática con el territorio en el que residimos. Sin embargo, para defender nuestro propio territorio enseguida vemos cómo la gente efectivamente se moviliza como por ejemplo en contra de un proyecto de una autopista, en contra de un proyecto como el tren de alta velocidad, contra una incineradora, un proyecto de fracking. Y vemos cómo esto, eh, que son eh, proyectos que pueden perjudicar a nuestro territorio, si movilizan a la gente casi, casi se puede decir que se perciben como ataques a nuestro propio cuerpo y en ese sentido no esperamos para poder reaccionar. Y en ese sentido, creemos que en Euskal Herria, en Europa, también se está viendo cómo a la hora de defender el territorio sí hay una fuerte voluntad por parte de la población y eh, tiene esa fortaleza o esa capacidad de convocatoria porque se trata de algo afectivo. El planteamiento, por lo tanto, sería cómo aunar estas iniciativas a favor del clima y las iniciativas para proteger el territorio. Y es una pregunta importante teniendo en cuenta el contexto de los últimos años porque cada vez oímos hablar más de colapso, de esa colapsología. En el Estado francés cada vez se habla más de esto. También en Ibarralde tenemos una asociación que se llama Colapsonautas y por lo tanto esa maneza del colapso es eh, un argumento que están manejando muchos, muchos dicen que ya es tarde para salvar el clima, para poder salvar nada a una gran escala y que lo que nos queda es preparar nuestro territorio para este colapso que ya está aquí en lugar de llevar a cabo luchas a gran escala. Y nosotros desde Bici vemos una contradicción, contradicción ética y pragmática o material. A un nivel ético en toda la historia de la humanidad, este cambio climático que estamos viviendo es una crisis que nos obliga a una solidaridad a escala global. En la historia de la humanidad jamás ha habido un problema de tal escala y consideramos que es un, un problema que nos obliga no solo a intentar salvar cada uno lo nuestro, sino a hacer algo de forma conjunta a nivel mundial, o al menos intentarlo. Y la contradicción práctica que vemos también es que se ponen iniciativas en marcha para hacer algo a favor del clima y también para proteger o preparar el terruño de cada uno para hacer frente a esa situación climática. En ese sentido, eh, se plantean iniciativas para fomentar una agricultura sostenible y una de las formas es conseguir que se utilicen dentro de las técnicas agroecológicas eh, fórmulas para aumentar el carbono en tierra, y esto parece ser que ayuda a hacer frente al cambio climático y a reducir el, la cantidad de carbono en atmósfera. Y también es útil para hacer frente a estos cambios drásticos climatológicos, para hacer frente a ya que la Tierra tendrá un mayor nivel de carbono y está mejor preparada para hacer frente a lluvias torrenciales y a otra serie de acontecimientos climáticos extremos. También eh, se plantea la compra de producto de más cercanía para que haya menos transporte, para que se apoye la producción local y para que haya una mayor re resiliencia también están esas redes de energía renovables que no emiten carbono y que pueden facilitar una autosuficiencia energética para el territorio, también el fomentar el reciclaje, la reutilización de los recursos locales, reduciendo así también el despilfarro energético y de necesidades de transporte, por lo tanto, Preparar un territorio para hacer frente a crisis que ya están ahí y reducir el problema climático o la gravedad de la situación climática, desde nuestro punto de vista, van de la mano. No hay una diferenciación. Y más allá de esas contradicciones materiales, tenemos que tener en cuenta que esta crisis no solo tiene que ver con los recursos y el clima. Sino que tiene que ver también con lo social. Sabemos que las sociedades fuertes tienen mayores probabilidades de hacer frente a este tipo de problemáticas que las sociedades fragmentadas. Y en este sentido, parte precisamente nuestro equipo de trabajo llamado Euskal Herria Burujabé. Llevamos tiempo trabajando aquí en Euskal Herria y desde la primera vez en el siglo XX se mencionaba o se empezaba a hablar de este cambio climático. El mundo ha cambiado muchísimo, podemos ver que ahí está y podemos ver su dinámica. Estamos viendo cómo vamos superando umbrales, cómo los niveles de contaminación del aire y del agua están en elevadísimos niveles a una escala global a pesar de que en algunos sitios haya habido mejoras, estamos viendo también cómo está afectando a esas tierras para la agricultura, tenemos ahí esas personas refugiadas y todas estas cosas están relacionadas con esos problemas relacionados con el cambio climático. Muchos se han visto obligados a abandonar sus países por guerras provocadas precisamente con recursos, con el acceso a recursos y nosotros hemos decidido empezar a trabajar desde las bases y hemos decidido pensar desde lo más fundamental. ¿Qué somos como persona, como sociedad, como país? ¿Cuáles son nuestras condiciones vitales? Por un lado, las condiciones materiales, alimentos, vivienda, movilidad, etc. Y por otro lado, ¿qué son las condiciones humanas? O dicho de otro modo, el percibirnos no tanto como animales industriales, sino como eh, eh, seres que viven en una sociedad. Por lo tanto, tenemos esas dos áreas en las que divido también mi intervención. Por un lado, tenemos esos retos de soberanía material, esos retos y esas oportunidades que podemos ver a día de hoy. Y, en segundo lugar, también desde una perspectiva más global, cómo tenemos la construcción nacional cuáles serían esas condiciones de vida sociales y cómo podemos aunar todo esto con la defensa del territorio y eh, con la lucha y la defensa a favor del clima. Y a menudo decimos, imaginemos que Euskal Herria es independiente mañana. Y no hemos solucionado toda esta cuestión de los recursos materiales. Aunque fuéramos independientes, no seríamos soberanos. El 95% aproximadamente de nuestros alimentos los tenemos que importar. Importamos más del 95% de la energía. Tenemos una alta dependencia en cuanto a nuestros métodos de transporte también. Y en el contexto actual, cada día desde fuera, ese gas, esa electricidad, esos alimentos que vienen de fuera, si se vieran reducidos, tendríamos muchísimos problemas y esto nos demostraría el bajísimo nivel de soberanía que tenemos a día de hoy. Por lo tanto, es importante desarrollar esa soberanía material para responder a nuestras necesidades básicas. Y en ese sentido, oportunidades de mejora muchísimas. No las voy a mencionar todas porque tenemos un tiempo limitado. Solo destacaré dos o tres. En cuanto a la energía... Tenemos grandes capacidades que podemos trabajar a través de la hidroelectricidad. Podemos, por ejemplo, donde tenemos esos molinos sin hacer demasiadas modificaciones, sin afectar demasiado a los ecosistemas de los ríos, podemos establecer pequeñas plantas hidroeléctricas en cuanto a la energía solar fotovoltaica. También está infradesarrollada. Nicolás, discúlpame, te quedan tres minutos. Perdóname, ¿eh? Ah, de acuerdo. Voy a tratar de resumir entonces lo que me quedaba por decir. ¿Dónde iba? Sí. Eh, para desarrollar este tipo de proyectos, lo que tienen en común... Estas energías renovables es que son mucho más fáciles de gestionar a nivel local y que la escala que les corresponde es o la municipal o la de mancomunidad. Tenemos la posibilidad de crear cooperativas y esto nos facilitaría una mayor resiliencia y además tendríamos mayores facilidades a la hora de aunar este abastecimiento con nuestras tradiciones de organización. Y bueno, Miren lo ha explicado con muchísimo detalle. Y por eso no voy a entrar en cuestiones que ella ya ha explicado, pero porque a fin de cuentas estaría repitiendo lo que Miren ya ha dicho. Así que paso a la segunda parte y hablaré de esa construcción nacional, de cómo hay muchos elementos que nos hacen ser país que desaparecen en esta crisis sistémica porque cada vez está afectando más a nuestras vidas. La economía no quiere reconocer esas externalidades negativas. Si tuviera que hacer frente a esto, no tendría grandes empresas rentables y es importante también... Dar conocimiento de esas actividades que no entran en la economía, darles el protagonismo que merecen. Podemos mencionar, por un lado, las labores de cuidado. Eh, ya hablaba Miren de esas tareas que, sobre todo, hacen las mujeres en el ámbito doméstico y que la sociedad todavía no reconoce lo suficiente. Y, por otro lado, ese auzolano, ese trabajo que se hace de forma comunitaria. Y. Esta, este concepto como término solo existe en finlandés y en euskera. No quiere decir que en el resto de países de Europa no se haga, pero se trata de un concepto que tenemos muy enraizado en nuestra forma de hacer y esto tiene que ver con esa forma de economía social que hemos tenido aquí en Euskal Herria. Somos un país que tiene esa tradición de colaborar, de ayudarse mutuamente. Y esto es importantísimo porque nos ayuda a tomar distancia de esa economía clásica y porque nos ayuda a reforzar esas relaciones sociales, a atender esas redes entre personas. Y por eso quienes no se consideran euskaldunes pero comparten esos valores pueden acercarse también a esa construcción nacional en este caso. Y por eso... Considero que estas relaciones fuertes tienen que ver con esa conciencia social también en cuanto a la soberanía material. Es importante que esa conciencia de país no esté tan fragmentada por ser las periferias de dos grandes países y por eso nuestro país debe reubicar su visión en el centro de nuestro país. Dicho de otra, de otra forma, debemos dejar de percibirnos como periferias. Como conclusión, diría que la soberanía debe partir de la construcción nacional y que a menudo se dice que vivimos en un mundo muy materialista, pero creo que lo materialista o el materialismo no es eh, suficiente por sí mismo y para la soberanía. Y para la lucha contra el cambio climático debemos aprovechar la oportunidad de volver a lo nuestro, de entender qué es lo que condiciona nuestras vidas, también en el aspecto material, y defender y cuidar lo, lo nuestro, nuestro territorio que quiere decir también cuidar el planeta, porque la, el cuidado del planeta no es algo abstracto, es simplemente buscar que los territorios sean soberanos y sostenibles. Muchas gracias, has hablado del trabajo en comunidad, de la soberanía, y esto tiene que ver con la siguiente ponencia, que es la de repensar los territorios. Iñaki Antigüedad es nuestro siguiente orador, lo conocemos de sobra. Doctor en Geología también, miembro de la Universidad del País Vasco, catedrático en hidrogeología también. Trabaja en la enseñanza y en la investigación en temas relacionados con el mismo Agua Territorio. Eh, él hablará sobre el territorio, sobre la tierra, sobre la institucionalización, el futuro, porque hay que hacerle sitio. Muchas gracias, Iñaki, por estar. Aquí tienes la palabra. Bueno, hola, muchas gracias a Ainhoa. Bueno, mi palabra clave en mi discurso será el territorio y retomo un poco lo que ha comentado Nico en su presentación, el territorio, el territorio repensado, porque yo creo que se habla mucho de territorialidad desde siempre, pero poco se ha hablado del territorio de la tierra y tal y como se muestra aquí no es un concepto geográfico eh, solamente, sino que más allá eh, el territorio es un espacio dinámico, es algo más. Existen ecosistemas en la misma, eh, servicios ecosistémicos, y yo creo que a ese concepto no le hemos dado ni en el plano político, ni tampoco, ese es mi temor también, ni tampoco desde el punto de vista de la transición socioecológica, yo no creo que le hemos dado la, eh, la importancia que tiene que tener eh, esa importancia biofísica o dinámica. Yo creo que el territorio, desde un nivel socioeconómico, hay que considerar este concepto como como una dimensión espacial de esta justicia social, pero también en ocasiones eh, cuando se pone el debate del derecho de los territorios históricos, hay que pensar que en la vía de la transición en este pueblo, en esa nueva institucionalización que tiene que tener lugar, que las comarcas hay que empoderarlas y que de alguna manera en un nivel jurídico-político hoy todavía no tienen esa aceptación o ese reconocimiento y así se debería hacer hacerse el conocimiento de las comarcas porque de hecho son vitales, son muy importantes para realizar esa transacción desde un territorio repensado. Si, yo, si a mí me preguntaran cuál es el reto más grande que tenemos en el siglo XXI, una única palabra, yo diría claramente que es la sostenibilidad, el reto más importante, pero la sostenibilidad se ha quedado un poco como una especie de palabra comodín que es una palabra que todo el mundo utiliza, la palabra sostenibilidad. Y por eso yo digo, bueno, cuidado, ojo, la sostenibilidad sí, pero antes de eso tenemos que decir qué es lo que queremos, eh, que dure, que perviva, que se sostenga. Es decir, sin aclarar eso no se puede definir, delimitar la sostenibilidad. Hay varias definiciones. A mí me gusta una de Roberto Bermejo. Que, que, que dio en su de libro al entorno, capacidad entorno, al espacio, a lo físico, ¿eh? Es decir, el territorio otra vez contempla las dimensiones económicas y social que son responsables del deterioro ambiental. Pero incorpora también los aspectos socioeconómicos, empleo, pensiones. Claro que sí, sin incidencia directa en el medio ambiente. Se trata de determinar las transformaciones necesarias para que nuestras sociedades puedan mantenerse en el tiempo. Transformaciones necesarias transformaciones profundas también se podría leer. También hay una definición que yo utilizo en los pasillos. La sostenibilidad, creo que Mireneta ya lo ha mencionado, lo de los límites, limitaciones, el, el aceptar las limitaciones, los límites, es decir, eh, no se puede hacer cualquier cosa fuera de aquí porque hay que hacerlo así. Es decir, hay que adaptarlo al territorio. Hay una trilogía muy importante, es decir, la, las, las transiciones. Si queremos las transiciones profundas, entonces necesitamos esas transiciones, si queremos una transformación. Y la transición tiene que tener unas condiciones favorables. Por tanto. Las transiciones y las condiciones, los condicionamientos tienen que ir de la mano. ¿Cómo salir de la crisis? Sí, es importante cómo salimos de esta crisis pero es más importante sí, salir de la crisis para salir, pero para entrar dónde. Y por eso yo creo que tenemos que aprender a gestionar bien tanto el tiempo como todas las complejidades que existen ahí, todas las incertidumbres. Por tanto, siempre he defendido esa filosofía de los versolaris, el de desde adelante para atrás, es decir, que es más razonable la post-previsión desde un futuro justo que la previsión desde un presente injusto. Me parece que hay. Es mejor que hacer esa previsión desde un presente desfavorable. Todos saben lo que es la sostenibilidad, pues esas tres es eh, una economía viable, una sociedad viable, y suele ser habitual en la izquierda esos tres, eh, esos tres eh, eh, círculos que aparecen. Y yo en este momento creo que esos eh, factores, el, 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 el su orden altera el producto. Y la economía, siendo una ciencia social, es parte de la sociedad y la sociedad y la economía es parte del medio ambiente. Por tanto, esos tres círculos no son de ninguna manera iguales. Y luego hay a la izquierda, en la parte inferior, tenéis algo que me parece muy importante. El que fue secretario de, de las Naciones Unidas o, o dijo lo siguiente, que hay cinco retos indispensables para lograr la sostenibilidad. Es decir, que hay que conseguirlo en todos los. Los territorios del planeta de las cinco son la energía, la salud, del agua la, la agricultura y la biodiversidad todas están relacionadas con la tierra y con el territorio y con el suelo en sí mismo en inglés es muy famoso pero desgraciadamente hasta euskera no lo hemos tenido ahora, puede ser bueno quizá eh, será del gusto de Gorka o puede ser huevón, pero esos cinco quedan ahí pero volviendo a mi tema otra vez, al territorio, esos tres elementos, esas tres E's no se pueden, no pueden de ninguna manera eh, vincular ni llevar adelante bien si no se delimita un espacio físico para poder eh, especificarlo bien. Por eso digo que esas tres E's más una L, plural de A, una T, un territorio, para eh, configurar ese espacio. Y esa idea la insertamos, si no estoy equivocado, en, en mayo, miren esta que ya me confirmará si lo digo mal, pero yo creo que en torno a Maya eh, sacamos un documento post-COVID de Euskal Herria y ahí se menciona, y cuando he entrado en este plató, eh, Juan ha estado, él lo ha mencionado aquí, la vinculación de las actividades con el territorio. Nosotros ahí decíamos que era importante que era el… Eh, el que hay que territorializar eh, nuestros ámbitos, no solamente nuestras actividades, sino también las decisiones que tomamos. Por tanto, el cambio climático, que duda cabe, es uno de los problemas más importantes que tenemos. Tenemos que hacer frente a ello. Además, hay que recordar que el gobierno vasco, el verano anterior, declaró la emergencia climática, a pesar de que yo creo que tampoco se, ni se acuerdan ellos de ello, pero tal y como ha dicho Nico. Los problemas no solamente provienen del clima, sino también del territorio. Es decir, si no hubiera cambio climático, tampoco bastantes problemas tendríamos solamente con el territorio en sí mismo. Por tanto, se habla de un cambio global. Y ahí, eh, como se dice en esa canción de otra manera, en este caso no podemos decir que los cambios vienen al mundo eh, y el pueblo sabe cuáles son. No, no somos los cambios que van a venir. Por tanto, yo digo que estas complejidades y esas incertidumbres hay que saber gestionarlas a tiempo y con tiempo, sobre todo desde la soberanía. Ahí en la cuestión del cambio climático hay dos cuestiones muy importantes, la mitigación, mitigation o ego adaptación o adaptation. A veces mezclamos los dos, pero son dos ámbitos muy diferentes desde el punto de vista del territorio. La mitigación, por una parte, es mitigar las causas del cambio y no solamente desde el punto de vista de las emisiones. Eso quiere decir que hay ese mitigation. Es decir, eh, darnos cuenta que todo viene según el carbono, en función del carbono y que hay que actuar eh, desde la escala global y de la escala local, ahí hay que mitigar. Pero la adaptación, cada uno la tiene que hacer en su espacio, le corresponde a cada uno en su propio territorio, a partir de, de su propio lugar. Aquí ya no hay una adaptación global, sino que la adaptación tiene que ser sí o sí. Eh, el local y también adaptarse al carbono en torno a los recursos hídricos y yo creo que el agua se vuelve dentro de la sostenibilidad en ese vía un eje fundamental por tanto el territorio no es el mero receptor de los cambios sino que desde el territorio lo que hacemos desde el territorio puede mitigar las consecuencias del cambio y en vías de su adaptación por eso aquí se ha hablado mucho sobre la agricultura y yo creo que introducir otro fundamental que me parece que es la eh, política de silvicultura. Si no somos capaces de transformarlo de arriba abajo, no se podrá hacer ninguna, de ninguna manera, la transición. Y cuando se habla de adaptación, ahí no sé si se ve muy bien, pero hay un artículo en francés que para mí es muy interesante, que la adaptación también se ha vuelto un comodín del lenguaje. Y la adaptación, ¿pero qué es adaptarse? e hai, eh, tenéis eh, en francés, adaptar a cua e adaptarse a que. Es decir, a que nos tenemos que adaptar. O a qué nuevos escenarios nos tenemos que adaptar. Ese es el problema. O el problema es lo que ha mencionado Juan anteriormente. Es decir, el capital territorial. Es decir, cada pueblo ofrece algo y aquí es diferente lo que se ofrece en la ribera de Navarra o en el Urumea. El capital territorial es diferente. Por tanto, ¿cómo hacemos nuestro propio desarrollo o nuestra propia adaptación en ese desarrollo? Eh, es, eh, para que sus eh, necesidades pueden ser las que, las, eh, las que dé la, la, el capital territorial en sí mismo. Por tanto, hay mucho debate en torno a ello. Y yo, de la misma manera que utilizo el pragmatismo, hay un pragmatismo limitado y limitante. Y también hay una adaptación limitado y transformador. Y yo creo que nuestra apuesta tiene que ser que nos tenemos que adaptar, por supuesto que sí, pero no solamente adaptar a lo que puede venir, sino que también tenemos que adaptar nuestro propio modo de vivir para eh, transformar nuestro sistema. Ahí hay, hay muchas declaraciones, he introducido esta, bueno, está la declaración vasca eh, que se hizo en el año 2018, creo la transformación sociocultural, la transformación socioeconómica, la transformación tecnológica, todo eso está muy bien, pero tenemos que diferenciar. Qué es, a modo de qué es lo que se dice para tranquilizar las conciencias y qué es lo la que de verdad funciona. Y esa frase que se dice muy a menudo, ¿no? Eh, que el mundo lo cambiará la manera de mirar el mundo. Si no somos capaces de cambiar nuestra manera de mirar, pues la tenemos clara. Por tanto hemos redactado un nuevo eh, artículo, bueno, van a hacer otra propaganda, porque eh, yo creo que la, esa agenda del año 2030 de Naciones Unidas, bueno, yo no tengo mucha confianza eh, eh, de lo que vaya a salir de todo ello, pero yo creo que aquí el Gobierno vasco no es casualidad que Urkullu... En su participación dijo que iba a hacer una apuesta muy importante desde la Gobierno Vasco en esta Agenda 2030. Eh, tenemos elecciones ahora en la UPU, la Universidad del País Vasco, una única candidata. Sería un eje principal que esa Agenda 2030 se estableciera en la universidad, que ahí tendría que entrar de lleno, pero tenemos que entrar desde la universidad para diferenciar un poquito cuál es la superficie y cuál es el núcleo, es decir, para que no sea. Eh, eh, algo tranquilizador de las conciencias de la gente. Yo creo que esto da vía, esta agenda da cauce también a eh, diferentes eh, desarrollos para que la energía, el agua eh, eh, se puedan vincular y la alimentación también. Y para no quedarnos en una mera filosofía. ¿Y hoy a la tarde qué vamos a hacer? Pues bueno, yo creo que hoy a la tarde lo que tenemos que hacer, o mañana a la mañana lo que tenemos que hacer es tomando al agua como eje principal y teniendo en cuenta durante estos últimos meses que muchos municipios vascos están presentando mociones en contra de los eucaliptos. Yo creo que hay muchas razones para actuar en contra de los eucaliptos, no solamente desde la mera biodiversidad, sino también desde los recursos hídricos. Y muchas veces siento... Yo pienso que el agua la dejamos muy marginada en muchas ocasiones, por tanto me parece que es muy importante el agua en nuestra futura adaptación. Y si alguien dice, no, no hagamos una lucha de especies. Sí, hay que hacer, hay que hacer una lucha de especies. Y algunas especies no son autóctonas y no están nada adaptadas a las condiciones locales. Por tanto, yo creo que... Eh, introducir el eucalipto, luchar contra ella, es una lucha que hay que reforzar porque es muy grave eh, eh, lo que sucede con los eucaliptos, más que con los pinos. Y tenemos que subir, a, elevar al, al plano político este debate. Necesitamos árboles adecuados en lugares adecuados y gestionados de manera adecuada. Y no solamente. Eh, se lanza este mensaje a la derecha, también a la izquierda, es decir, cualquier cosa no vale. Por tanto, yo así termino muy, mi aportación y perdón si me he extendido demasiado. Desde luego, verdaderamente, gracias Iñaki, porque tenemos mucho que hablar y es una pena que tengamos tan poco tiempo. Tenemos muchas cosas por hacer, grandes retos. Uno de ellos tiene que ver precisamente... Con ese objetivo de descarbonización para 2050, al que también tiene que responder Euskadi Gorka, bueno, nos hablará precisamente de este escenario. Es profesor titular de tecnología electrónica en la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Es experto en sostenibilidad energética, transporte, gestión y tratamiento de residuos. Cuando quieras, tienes la palabra. Si me puedes pasar puntero, por favor. Muchas gracias, Ainhoa. Buenos días a todos y a todas. Bien, ahí está la presentación. En esta breve presentación os explicaré los principales retos de la metamorfosis socioecológica del País Vasco de Euskal Herria. La sostenibilidad debe integrarse en nuestra civilización, proceso al que muchos denominan transición, transición energética, transición ecológica, transición socioecológica, en definitiva, una transición hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene varias dimensiones o esferas y a menudo se expresan a través de esta imagen. Según esto, la sostenibilidad tiene dimensiones ambientales, económicas y sociales tal y como mencionaba Iñaki anteriormente. A mí, sin embargo, este diagrama no me gusta mucho y voy a proponer otro planteamiento aquí. Este planteamiento considero que me permitirá exponer mi visión sobre la transición. Para explicar la sostenibilidad, mi esquema mental también tiene tres esferas, con tres visiones diferentes del problema, pero cada una dentro de la otra. Estos enfoques son el enfoque termodinámico, el enfoque sistémico y el enfoque democrático. Llamo visión termodinámica a la visión más externa, más amplia. Para lograr la sostenibilidad, según esta visión, debemos prestar especial atención a los flujos de materia y energía del sistema que nos ocupa en nuestro planeta, el planeta Tierra. Existen varios subsistemas y la civilización humana es solo uno de ellos. El planeta terrestre es un sistema cerrado, sistema cerrado pero no aislado a la vez. Es un concepto que utilizamos en termodinámica. El único flujo que recibimos de fuera que lo mueve todo es la energía solar y no recibimos materia desde fuera. Por ello, en una civilización basada en la sostenibilidad, todos los flujos de materia deben ser cerrados y los flujos de energía explotables deben ser de origen renovable. Para afrontar la transición, en primer lugar, debemos conocer y cuantificar estos flujos y responder a las siguientes preguntas. ¿Todos los flujos energéticos son renovables? ¿Todos los flujos de materia están cerrados? Debemos, debemos prestar atención a los flujos de materia y energía. Lo que llamo el enfoque termodinámico es fundamental, por un lado, para conocer nuestra situación real para tener un diagnóstico exacto de la situación y a partir de ahí para poder orientar las políticas de transición, es decir, establecer objetivos y poder evaluar el camino que estamos recorriendo. El enfoque termodinámico exige situar determinados indicadores en el centro del debate. Y aquí he puesto una lista. Tendríamos la huella energética. Es decir, debemos monitorizar la cantidad de energía que consumimos teniendo en cuenta que existen diferentes tipos o calidades renovables, energía fósil, electricidad, hidrógeno, combustibles sintéticos, pero por otro lado hay que tener en cuenta no solo los consumos directos, sino toda la huella, incluyendo también los consumos indirectos. Más allá de la huella energética existen otras huellas que requieren de cuantificación y seguimiento. Tenemos las huellas materiales. Pero también la huella hídrica y la huella de tierra. También es fundamental la trazabilidad de la generación de residuos. Tenemos que saber qué residuos genera nuestra sociedad, cuántos son, a dónde van y qué se hace con estos residuos. Por otro lado, teniendo en cuenta que el cambio climático es un eje de la transición y que detrás de él se encuentran las emisiones de CO2 de origen fósil, también necesitamos indicadores asociados a la descarbonización. Las emisiones deben estar bien monitorizadas, pero no solo estas. Es fundamental realizar inventarios de sumideros de carbono y analizar eh, también la potencialidad de la recuperación del suelo. El nivel de descarbonización también es importante, es decir, debemos conocer el nivel de presencia del carbono fósil en nuestra sociedad. Necesitamos, en mi opinión, un nuevo enfoque conceptual que parta del aspecto biofísico. En este enfoque debemos utilizar muchos indicadores biofísicos. La sociedad es verdad que está utilizando cada vez más indicadores. Ahora tenemos inventarios de emisiones y residuos, contabilidades energéticas, etc. Pero todavía queda mucho por hacer. La sociedad aún no ha interiorizado que estos indicadores son más esenciales que la inflación y el Producto Interior Bruto. Otro enfoque fundamental para afrontar el problema de la insostenibilidad es el enfoque sistémico. No debemos analizar nuestra actividad de forma aislada, sino como parte de sistemas más grandes y complejos. Y en este sentido se dio un paso en la década de los 60 del siglo XX, cuando comenzamos a tomar conciencia de la influencia de la actividad humana. De hecho, los investigadores Ehrlich y Holdren propusieron en el año 71 la conocida fórmula IPAT, según la cual el impacto de la actividad humana depende de tres variables. La población, population, el bienestar o el nivel de consumo, affluence y la tecnología. De ahí vienen esas siglas IPAT. Sin embargo, yo creo que esa fórmula se queda a medio camino considero que lo que nos falta es un buen ejemplo de lo que yo expreso desde el punto de vista sistémico. y la cuestión es, es bastante sencilla. porque asumimos que el impacto humano debe ser perjudicial. si tuviéramos que destruir completamente el impacto, tendríamos que eliminar a la humanidad, reducir profundamente el bienestar, o renunciar a la tecnología. pero existe otro camino. para explicar mejor lo que quiero decir, usaré el ejemplo de las hormigas, la biomasa de las hormigas. puede compararse con la biomasa humana seguramente sea mayor. Su nivel de bienestar parece bueno porque llevan viviendo en este planeta 120 millones de años. Así que parece que las cosas les van bastante bien a las hormigas. Su nivel tecnológico tampoco es despreciable. Forman colonias, algunas incluso con inscripciones. Algunas hormigas pueden volar. Bueno, quizás estoy hablando medio en broma, pero la cuestión es que el impacto global de las hormigas es enorme, enorme, pero beneficioso en la ventilación del suelo, en el reciclaje de la materia orgánica, en la generación de suelo fértil. En su caso, no se cumple la fórmula IPAT. Ellas no necesitan un decrecimiento. La cuestión es que la actividad de las hormigas es coherente y acorde con el funcionamiento del resto de la biosfera. La actividad de las hormigas es sistémicamente adecuada porque contribuye al funcionamiento de todo el ecosistema y esto es lo que nos falta a nosotros a los seres humanos. Por lo tanto, la pregunta que debemos responder desde un punto de vista sistémico es la siguiente: ¿Funcionamos sistémicamente como si fuéramos hormigas? La verdadera clave para salir de la crisis socioecológica no es reducir los impactos, sino eh, alinear bien la actividad humana con la actividad del sistema planetario para que deje de ser antisistémica. La transición requiere un enfoque holístico, palabra que ya hemos escuchado muchas veces en esta conferencia, para entender bien cómo funciona el sistema. La imagen quizás no se ve muy bien, pero podemos ver el consumo energético, las emisiones de CO2 y la distribución de sectores de los residuos generados en la comunidad autónoma del País Vasco. En el resto de Euskal Herria se observarían resultados similares, tanto en Navarra como en Ipar Euskal Herria. Se observa que el sector de transporte genera aproximadamente un tercio del total de impactos nocivos, es decir, le, los movimientos de personas y productos son los que tienen este impacto. Dar la vuelta a esto requiere repensar la organización del conjunto de la sociedad, poner límites a la hipermovilidad, impulsar la economía local y repensar sectores como el automovilístico, el turismo. Y el enfoque holístico es imprescindible para tal fin. En comparación con las hormigas, hay un elemento que nos diferencia en profundidad de ellas. Es que las hormigas no tienen cultura, dicho de otro modo. El comportamiento permanente de las hormigas está biológicamente programado en su ADN. El comportamiento insostenible de los seres humanos, sin embargo, está integrado en la cultura. Necesitamos, por tanto, un cambio sistémico que en gran medida debe ser un cambio cultural. Este cambio, al que llamamos transición, es mucho más complejo que la reparación de una máquina averiada. En sostenibilidad se utiliza la metáfora de la nave espacial. Desde hace tiempo vamos dentro de algo que se mueve por el espacio. La nave espacial sería el planeta Tierra o el también denominado Spaceship Earth. Y está averiado, pero no podemos bajar del avión mientras reparamos el barco. Y no se pueden hacer experimentos peligrosos porque solo tenemos una nave. Esa reparación, entre comillas, sería la transición, pero yo creo que esa idea de transición no refleja suficientemente la profundidad y radicalidad del cambio que necesitamos y más que reparar esta nave, creo que debíamos convertir esta nave en un globo aerostático, que mientras esté, eh, repararlo o transformarlo mientras esté en el aire, además, esto es más que una transición, yo diría que es una metamorfosis, y me parece muy bonita esta idea de la metamorfosis, Jose Joseba Azcárraga también ha trabajado este concepto, y en Iparralde el movimiento bici también ha utilizado este término en alguna ocasión, en la naturaleza además tenemos muchísimos ejemplos de metamorfosis, cambios lentos pero profundos, morfológicos, de dentro hacia afuera, para producir cosas más ligeras y bellas. Para hacer sostenible la civilización debemos llevar a cabo una metamorfosis del metabolismo socioeconómico para poder funcionar de otra manera. Este cambio es sistémico, cultural y la perspectiva democrática es fundamental para poder llevarlo a cabo con garantías. En esta metamorfosis sistémica debemos diseñar la civilización del futuro, poniendo en el centro del debate el bienestar sostenible de las personas. La perspectiva democrática debería cuidar la pregunta de si las decisiones se toman en procesos participativos e informados. Si la respuesta es afirmativa, creo que será más fácil llevar a cabo ese cambio sistémico y cultural que pretendemos alcanzar. Y para terminar en este punto. Quiero dar a conocer algunas lecciones que se pueden extraer de esta epidemia de la COVID-19 que estamos viviendo actualmente. Son 10 lecciones o deseos que he querido aglutinar aquí. Creo que esta epidemia de la COVID es el resultado de una crisis sistémica. Y creo que podemos extraer muchísimas cosas interesantes de esta epidemia. Creo que todas estas lecciones que he reunido aquí son totalmente aplicables a la metamorfosis socioecológica, a esta crisis. En primer lugar, pues creo que está claro que el origen de la crisis está relacionado con la presión insostenible que realiza el ser humano sobre el sistema biofísico presión sobre los entornos naturales, pérdida de biodiversidad, hipermovilidad. En segundo lugar, los indicadores son, fun sólidos son fundamentales para conseguir diagnósticos adecuados de la situación. En esta epidemia, cada día estamos, por ejemplo, recibiendo datos actualizados de la ocupación de los hospitales o en la evolución de los casos positivos. Esto es fundamental y en ese sentido, en esta metamorfosis sociocológica, necesitamos indicadores firmes como estos. Necesitamos de soluciones ambiciosas para hacer frente a esta crisis, soluciones coordinadas y globales. Necesitamos generar conocimiento, compartir información, buscar herramientas, pero las medidas locales también son fundamentales en esta metamorfosis socioecológica. La motivación última es el bienestar y la salud de las personas también, que es lo que orienta las acciones. En quinto lugar, la mitigación debe ser la estrategia prioritaria, golpear fuerte y rápido, tanto en cuanto a la epidemia, pero también contra el cambio climático. Fuerte y rápido. Sexto, la contradicción entre economía y bienestar es falsa. Sin salud y bienestar no hay economía viable. Séptimo, algunas actividades pueden algunas actividades pueden y deben ser reducidas, por ejemplo, la movilidad, para poder reforzar otras, como por ejemplo el cuidado. Yo creo que es algo que nos está quedando muy claro, ¿verdad? 8. Los mecanismos de la economía de mercado no aportan soluciones mágicas a la crisis fundamental. También 9. Las dinámicas de epidemia, insostenibilidad son muy contraintuitivas. Los sistemas responden con sus ritmos y plazos. Hay inercias y retroalimentación. La perspectiva sistémica y holística es fundamental para que salgamos bien parados. Décimo, existe un riesgo muy alto de que no se perciba la gravedad y de que se llegue demasiado tarde a las acciones. Por lo tanto, creo que esta epidemia actual y sus lecciones son interesantes para poder aprovecharlas para afrontar también el reto de la metamorfosis. Socioecológica. Espero que sepamos aprovecharlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gorka. Nos ha traído este formato con una serie de medidas y estrategias relacionadas con la COVID-19. Y en esta ocasión, en esta última sesión que estamos celebrando, último panel. Hemos estado esbozando la transformación socioeconómica en Euskal Herria y para poder realizar la labor de síntesis, que no va a ser nada sencillo porque se han puesto sobre la mesa muchísimas claves, la Reitz Ugarte, periodista y también directora de comunicación de Euskal Herria Bildu. Por tanto, la Reitz, este. Que comentamos esta difícil tarea bueno no soy periodista ¿eh? en primer lugar eh, ya me perdonaré pero bueno ya me perdonaré si no lo hago, lo hago como puedo ha sido muy interesante esta sesión y yo quisiera hacer este resumen con las palabras claves que he escuchado Mirene nos ha dicho uno de los primeros elementos que nos ha mencionado es el de la urgencia lo ha puesto sobre la mesa además más de una ocasión ella considera que en las políticas públicas es donde mayores carencias hay. Nos ha hablado sobre la propuesta Farm to Fork, que se ha perdido una oportunidad para los próximos años. Y también ella considera, Mirene, que desde las políticas públicas y desde la gobernanza no hay suficientes asideros y caminos. Establecidos. Existen propuestas, pero a niveles más locales, más autónomos, pero todavía no han llegado a las instituciones públicas, políticas que no se han establecido allí, o lo han hecho de una manera tímida o de una manera no muy audaz. Es decir, también se ha mencionado bastante el término democracia, también el resto de los ponentes, que hacen falta de, eh, políticas más democráticas, más participativas y que. Eh, también marca un poco el rumbo eh, con, ha aparcado el rumbo con diferentes políticas locales que existen en cuanto a los términos que han utilizado también yo subrayaría la resiliencia mencionaba que había una serie de tesis que ya mencionan que estamos en situación de colapso y que por tanto eh, no hay ningún cambio posible o estamos eh, ante discursos eh, desesperanzados ellos eh, dice nicolás que en el país vasco francés hay razones prácticas para hacer frente a ello y se ha centrado en la soberanía también porque el territorio tiene que ser el lugar de actuación práctica y de actuación local y y tiene que ser el elemento principal, el fundamento, junto con, la, con el territorio. También ha hecho su conexión Iñaki y eh, ha dicho que tendríamos que repensar el término territorio, es decir, porque tenemos que territorializar nuestras actividades, según Iñaki. Y él también nos ha hablado sobre el término de sostenibilidad, eh, en un, desde un punto de vista que no es muy habitual desde la izquierda, es decir, que hay que aceptar las limitaciones y los límites. Muchas veces en la izquierda, esa cuestión. No es un, una cuestión que la izquierda utilice porque utiliza términos absolutos generalmente y me ha gustado mucho, eh, hay que relacionado la sostenibilidad con, la, con los límites, necesitamos unos, unas normas, Gorka ya ha mencionado, tienen que ser más estrictas y más rígidas en varios ámbitos porque ya hemos visto que el que no haya ninguna regulación, pues a dónde nos ha traído. Iñaki, como no? ha tomado el agua como eje principal, ha hecho propuestas en cuanto al agua y también ha hablado que las adaptaciones tienen que ser transformadoras, si tienen que ser de alguna manera. Ha hablado de dos términos que son importantes en mi opinión, mitigation y adaptation y cómo deberían ser la mitigación y la adaptación. Y finalmente, Gorka nos ha hablado sobre esa, esa mitigación, sobre esa cuestión de mitigation también os ha hablado que la transición exigirá un cambio cultural también y aquí de alguna manera ha hablado sobre las responsabilidades interinstitucionales pero también eh, las responsabilidades personales que todo eso también implica y lo hemos puesto encima de la mesa más de más que de la transición os ha hablado de la metamorfosis es decir no de un cambio eh, escalonado sino de un cambio total y de, ha, parteado, ha planteado tres perspectivas: la perspectiva termodinámica, y ahí un poco ha sobre las energías renovables, sobre toda esta cuestión. Y también algo que para mí es muy importante, que es hacer un seguimiento de los indicadores. Y ahí, relacionándolo con la COVID, ha planteado Gorka, bueno, como eh, para hacer un seguimiento de la pandemia son indispensables, es indispensable contar con indicadores, y también sería indispensable, en nuestro caso, también para poder hacer frente a la pandemia, el poder eh, hacer un seguimiento de estas variables. También nos ha hablado de la visión sistémica, de la población, del bienestar, de la tecnología y un, nos ha puesto un ejemplo muy pedagógico eh, a través de las hormigas, como el impacto humano en sí mismo. En esa tesis que el impacto humano es malo de por sí, pues cómo tendríamos que actuar de otra manera para mantener esa coherencia que tienen las hormigas, eh, poniéndolo eh, en valor y diciendo que nuestras actividades deberían ser coherentes. Y yo creo que todos estamos de acuerdo a la hora de abordar este tema, que hace falta una visión holística, sistémica, que es totalmente necesaria la gobernanza y un modelo democrático y más participativo. Uf, <laughs> en gracias, la RAID. Right, ya nos perdonaréis porque andamos muy justos de tiempo. Está, hay bastantes preguntas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Solamente vamos a hacer una única pregunta, y solamente tenemos unos pocos minutos para responder. Por tanto, es una pregunta eh, dirigida a ti, Gorka, la pregunta. Nos preguntan, la economía circular nos pide una gestión diferente de los residuos. ¿Cuáles son los retos en este área, teniendo en cuenta que la economía circular desempeñará un papel importante de cara a la transición ecológica? Bueno, pues quizás voy a aprovechar la situación para explicar cuál es la situación actual en Vizcaya. Y vamos a empezar desde un primer nivel, desde una perspectiva biofísica. Nuestro primer material deben ser los datos. Y hay unas carencias evidentes en Vizcaya y también algún trampeo que otro. Por ejemplo, en los contenedores amarillos, los residuos que se recogen no están bien contados. La Diputación Foral de Vizcaya nos dice que se recicla el 100%, pero nosotros sabemos que una parte se incinera en Sabalgarbi. O sea, empezamos ya mal. La cuestión de Sabalgarbi también la quisiera mencionar, porque como sabéis, se trata de esa planta incineradora de Vizcaya que cada año quema 200.000 200 toneladas de residuos urbanos. Pero según la Diputación no hay, incinerización, no hay incineración, sino que hay una revalorización energética de los residuos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se crea un calor y con ese calor se genera electricidad que se puede vender en los mercados eléctricos. Sobre esto debo deciros que recientemente he podido saber que Zabalgarbi durante el confinamiento no produjo nada de electricidad. Tengo descargada una aplicación en la que se publican todos estos datos, se procesan y estos datos se publican a los tres meses y justo en octubre. Acabamos de saber que en abril, en mayo, en junio y en julio, Zabalgarvi no ha producido electricidad. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque hasta ahora ni Zabalgarvi ni la Diputación Foral de Vizcaya han convocado una rueda de prensa para explicar esta situación. No podemos decir que se esté haciendo una gestión adecuada desde una perspectiva sistémica. Los residuos se dice que se están valorizando porque eh, se está creando energía supuestamente a través de ese proceso. Si no es así, esto hay que socializarlo, hay que exponerlo al público y se debe debatir públicamente porque en este momento en Vizcaya... Estamos viendo que se está o estamos en el momento de preparar el plan de gestión de residuos para la próxima década, así que esto es crucial en este momento. Tenemos también la oportunidad y la necesidad de desarrollar un proceso participativo e informado. ¿Alguna otra pregunta? Estamos esperando a ver si nos llegan más preguntas. Es Esperad un segundo, a ver si nos envían la siguiente pregunta. Ahora mismo llega. Perdón. Tenemos otra pregunta también para Gorka. Bueno, y dice así, Iñaki ha explicado muy bien que la nuestra no puede ser un, solamente una conciencia a tranquilizar y tranquilizadora, sino que nos compete actuar las mociones, eh, ha puesto como ejemplo las mociones contra los eucaliptos. En tu opinión, Gorka, desde el punto de vista de la energía, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar en los, eh, en los municipios que estamos gestionando en, en movilidad, por ejemplo, para, eh, desde el punto de vista de la efectividad energética? Sí, en cuanto al ámbito energético, estoy de acuerdo con lo que ha mencionado Nico antes. Yo creo que tenemos gran potencialidad, tenemos la capacidad todavía de utilizar más recursos renovables y creo que ahí la energía fotovoltaica, los sistemas fotovoltaicos, todavía tenemos mucho margen para poder mejorar su capacidad de producción. Y desde una perspectiva de consumo debemos darnos cuenta de que el sistema productivo actual no puede ser sustituido por un sistema que se base en renovables. Y en ese sentido debemos ralentizar los hábitos energéticos para adaptarnos a lo que nos puedan traer las fuentes renovables. Muy bien, muchas gracias. Os queremos dar las gracias a todas esas personas que habéis estado al otro lado de las pantallas, que nos habéis ayudado a divulgar, a plantear preguntas. Tenemos mucho trabajo que hacer en los próximos meses y años porque tenemos grandes retos como país también por delante, pero somos muchos, somos muchas quienes estamos trabajando y no hay más que ver que entre ayer y hoy ya ha habido más de mil personas conectadas y además como país tenemos un importantísimo conocimiento colectivo como ha resultado evidente y porque además estamos conectados. estamos conectadas personas de aquí de euskal herria del estado y también con personas del panorama internacional como hemos podido corroborar en esta conferencia internacional. y por lo tanto no nos queda más que mantenernos en este reto y que todo aquello, todas aquellas estrategias que hemos podido conocer en esta conferencia nos pueden servir para poder trabajar esto con toda la interseccionalidad, desde una perspectiva de justicia ambiental, pero también desde una perspectiva ecofeminista y decolonista. Y se nos ha.